Y aquí estamos, señoras y señores. Good morning. Good morning. Son las 7 y 52 de la mañana. A la hora que estoy grabando esto. Hoy sábado 3 de abril. Dos anuncios rápidos. Número uno. Eh, ya subió. Subí ayer por la noche un episodio que grabamos de Den Lack Pop. Así que el que le interese está ahí con Gaby y con Sly, hispana. Eh, súper nítido. La pasamos súper bien. Como ustedes saben, nos vamos bien hardcore. Y tripeamos y hablamos y no hace nada sentido. Así que si usted quiere ser parte de esa conversación desde afuera, pues en toda confianza puede entrar. Eh, y número dos, eh, este lunes y el lunes que viene, en dándote en la cara, tengo como invitado especial a Ricardo Ramírez. Eh, y aunque ya yo les voy a explicar quién es Ricardo, allá quiero que sepan que vamos a estar hablando sobre ¿verdad? El Jesús eh, en contexto histórico y mitológico. Eh, yo soy, yo a ellos les he dicho muchas veces que yo creo en Dios, yo pienso, ¿verdad? O, o pienso no, estoy seguro de que Dios existe, yo tengo mi visión de Dios muy clara, muy mía, muy personal. Y a la gente le ha, le ha tomado, a, a, no a todo el mundo, porque la gente inteligente, ¿verdad? Pienso yo, la gente que está over it, o la gente que entiende, claro, la espiritualidad y el desarrollo espiritual, no se molesta. Pero hay otra gente que se molesta porque yo no soy cristiano. Y yo he dicho que no soy cristiano. Y para mí, yo no celebro se Semana Santa, no... no, no, no o sea, llega un punto donde la gente piensa que porque tú no eres cristiano, cualquier cosa que tú pones que tiene que ver con la religión es falta de respeto. Mira, hoy tengo otro tema, pero voy a abundar un poco en esto y si lo estiro mucho, dejo el otro tema para la semana que viene. Así de sencillo, pero es pertinente que hablemos de, de la religión y no del cristianismo, sino de la visión espiritual de cada cual, especialmente de una semana como Semana Santa. Nosotros... Vivimos en, ¿verdad? En, un, en un territorio donde la religión dominante es la cristiana, independientemente si usted es pentecostal, adventista, católico, etc. Pero estamos siguiendo tradiciones católicas, católicos romanas. Eh, porque celebramos, ¿verdad? Y está bien bonito que usted celebre la vida de Jesús y está genial, pero usted no le puede imponer eso a la gente. Esto no puede obligar a la gente a vivir así. Porque aunque, el, aunque la gran parte del mundo que, no, que la religión cristiana entiendo yo, y eso tengo que buscarlo, y me estoy sacando esto de la manga porque entiendo haberlo escuchado. Entiendo que la religión cristiana no es la religión principal a nivel mundial. Lo que pasa es que nosotros somos los más que la consumimos. Hay otros países que son más grandes, que tienen más población y su religión domina, o, o domina, domina mucho más. Entonces, eh, eh, acá en Occidente pues la religión cristiana entiendo yo que es la más que domina punto ¿verdad? la imagen de Jesús eh, la imagen de la Trinidad etc y eso no está mal lo que está mal es que usted como cristiano sienta que usted tiene todo el poder de la verdad y que su verdad es la verdad y que todo lo demás es busto y todo lo demás es malo usted está al garete eso no puede ser así está bien que usted crea y usted acepte eso como su verdad pero ya yo le he dicho muchas veces usted no puede cancelar a los demás porque no creen lo mismo que usted. Entonces, no, cuando yo hago post en Instagram o post en cualquier red social, usted no me puede regañar porque usted entendió algo mal y porque de repente, después de gritarle puta para abajo a gente en la calle y después de insultar a un montón de gente y hablar mierda de gente y hacer las mierdas que usted hace, usted no puede venir a donde mí a regañarme porque yo puse un meme, ¿verdad?, que para mí es súper cómico, pero para usted no lo es porque toca a Jesús. Ah, toca a Jesús, eso es santo. Si ustedes fueran cristianos de verdad y ustedes entendieran la verdadera voluntad de Jesús o lo que, lo que se quiere enseñar en la Biblia, hay un montón de cosas que usted haría que están al garete y hay un montón de cosas que usted no haría o no debería hacer porque usted entendió el mensaje. Porque si Jesús, ¿verdad?, este, janguió, y digo janguió porque visitó y porque. Habló de no rechazar, ¿verdad? Ni a las prostitutas, ni a los pobres, ni a la gente que estaba enferma. Y usted está criticando todo el tiempo, porque usted no, no es un buen cristiano. Porque usted, usted, a usted no lo van a crucificar. A usted nadie lo escogió, ¿verdad? Porque según la Biblia, Dios envió a su hijo, ¿verdad? Para que él hiciera un pacto nuevo. ¿Verdad? O, o ese fue el sacrificio perfecto para hacer un pacto nuevo con la humanidad. Y sin embargo, yo pienso que la mayoría de la gente que, ¿verdad? Que, que lee la Biblia y que vive bajo la doctrina bíblica, pues está, mucha gente son bien fanáticos y pues no están entendiendo bien lo que está pasando y creo que están un poquito, ¿verdad?, confundidos y trastornados en ese aspecto. Si usted no es esa persona, esto a usted no le debe afectar y usted no se debe sentir mal por esto. Al contrario, si usted es un buen cristiano, si usted ama a la gente, si usted vive su vida de manera personal y usted no está obligando a la gente a seguir su doctrina como si esto fuera el life o usted fuera vegano, pues, mano, pues cool. Pues entonces usted te va bien. Porque la única manera de usted ganar gente para, para su equipo, no es obligándolos, ni metiéndoles miedo, ni forzándolos. Es dejando que... que que la experiencia ¿verdad? de lo que usted cree se manifiesta a través de usted mismo. Entonces, eh, un, lo que yo voy a subir lunes y, y este lunes y el lunes de arriba no es, y ya, tengo, que expli tengo que hacer el disclaimer aquí antes: no es un ataque a su religión, no es un ataque a sus creencias, no es un ataque a su vida espiritual, no es un ataque a los cristianos. Es algo que yo llevo viendo por muchos años. Y es algo que yo aprendí después de que ya yo me había desprendido de la iglesia. Cuando yo me desprendí del cristianismo, que yo dije, no puede ser que yo esté. Mira, me desprendí del cristianismo como me desprendí, me desprendí del coaching. Porque me sentía que estaba más atribulado, porque me sentía súper infeliz y porque me sentía con un bloque mental cabrón y me sentía que no podía ser yo. Y me sentía que la gente que yo quería y amaba, que no estaba dentro de eso, ¿verdad? Eh, que vivían feliz, que eran alegres, que eran dadivosos, que eran chulos, que no tenían los mismos problemas emocionales y mentales que yo tenía, basados en la religión, que todo era basado en doctrina. La primera vez que yo perdí la virginidad, yo, yo no sé qué fue, si me dio un catarro la semana después o me dio una monga, y, y en mi cabeza yo, sent, yo decía, Dios me está castigando por haber perdido a la virginidad sin casarme. Qué estupidez es esa por una persona? Eso, eso, eso es un introyecto, señores. Eso es un trastorno psicológico. Eso es un trastorno psicológico. Entonces, nosotros estamos eh, ahora mismo, todos estos ismos y todas estas mierdas que están pasando en el mundo, donde estamos más separados. Si el mundo de verdad siguiera, la mayoría de las cosas. Que Jesús hizo, ¿usted cree que estaríamos en las guerras que estamos? ¿Usted cree que estaríamos peleándonos los unos con los otros? ¿Usted cree que un virus nos hubiera destruido como nos está destruyendo este virus? En los 60 ya Frank Zappa estaba diciendo que el mundo lo que necesitaba era salud mental. Porque él decía: Mira cómo están las religiones dominando el mundo y la gente no está, no está siendo mejor. Mira cómo están los políticos controlando y gobernando el mundo. Y la, los, el mundo no está siendo mejor. A lo mejor hay un espectro o una, un punto de vista que dice que el mundo sí está mejor, pero yo no lo veo así. Desde donde yo estoy, yo no lo veo así. Y volvemos al factor de que no es atacar su creencia, pero usted no me venga a mí a pelear un fin de Semana Santo o Semana Santa, que yo no fui a la iglesia, que yo comí carne. Cuando usted todo el año está, está jodiendo la vida y haciendo daño, y esta semana, no, esta semana dije limpio, todo, toda semana. No, señor, porque yo vivo bien toda la vida. Yo vivo bien todo el año, yo vivo haciendo el bien todo el año. Ah, sí, pero si no has aceptado a Cristo, papi, por más bien que hagas, estás jodido. Si, si Dios existe, ¿verdad? Como yo pienso, que, pero yo no lo veo igual, pero si tú Dios existe, y existe el infierno. Y existe todo eso. Pues entonces cuando yo me muera me toca a mí bregarlo. Pero no me hagas la vida imposible, no me hagas un vía cruz. Y como si yo tuviera que cargar la jodida cruz, cargala tú. Pues yo no quiero cargarla. Yo tengo mi cruz. Y yo estoy cargando con mis problemas y mis cosas. Para venir a cargar con qué está bien y qué está mal, de acuerdo a qué. Al pasado, de acuerdo a lo que se hacía antes, de acuerdo a, a la doctrina de antes, usted está siguiendo algo que está incompleto. Usted está siguiendo algo que es falto de información. Es como si usted montara un mueble de IKEA con, con, y el mueble tiene dos páginas de instrucción y usted tiene solo una. Y llega un momento donde usted se va a sentir confundido y no va a entender porque no está la información completa, porque se jodió en medio de traducciones, porque ha sido libremente interpretada por otra gente. Y porque ya todos sabemos a nivel histórico, y si usted no lo sabe, usted está en negación o no sé dónde usted vive, que el Vaticano, que eh, el Dalai Lama lo ha dicho, hay documentos en diferentes puntos de la historia que guardan relatos, que si los sacan ahora mismo, se jode la estructura religiosa que hay dentro del cristianismo y todo el mundo lo sabe. No, nadie va a poder contra nosotros, eso son calumnias, mentiras, porque usted es así, porque usted está en negación, usted es el hombre, por, por eso que usted vota por la gente que vota. Y está bien, yo no lo condeno, porque yo no tengo una religión en donde meter lo que lo condena. Yo siento que yo necesito enviarle a usted la mejor vibra y la mejor luz posible para que usted salga de esa censura y, esta, y esa estructura que usted tiene en la cabeza que lo limita. Esos introyectos, esos miedos, esas proyecciones que usted hace. Si la verdad te hará libre y eso lo dice la Biblia. Yo me siento libre ahora, que siento que estoy en verdad, en la verdad, de que, de que existe un Dios que no tiene que estar al lado mío todo el tiempo velando lo que yo hago, porque, no me, porque la policía y el gobierno no pueden estar al lado mío velándome. Y la gente está despertando de eso. Si tú quieres cambiar tu vida, tú tienes que empezar a cuestionar tus creencias. Porque cuando tú eras pequeño te metieron esas mierdas en la cabeza, te metieron esa información en la cabeza, tú la adoptaste como tuya. Y creciste con ello, con eso escondido. Un ejemplo bien brutal de esto es. Este. Hay una serie en Netflix que se llama. En Netflix no. Estaba en Hulu, en Amazon. Ah, se me olvidó. Estoy en blanco. Estoy pensando en muchas cosas y no he bebido café. Quería venir a hacer esto. Este, pero después se los dejo saber. Eh, los que saben de cómics saben que es el hijo de. Profesor X. Eh, que se llama. Ah, diablo, tanto que me gustó esa jodida serie. Lo voy a buscar, lo tengo que buscar porque no los puedo dejar ir. Dame un break. Esto es fácil. Ahí está. Legion. Eso mismo, Legión, Legion. Ese primer capítulo habla sobre, sobre los introyectos. Pero nosotros no, no lo sabemos, porque como no estudiamos esto, eh, dentro de la psicoterapia gestáltica, el, intro, el introyecto es eso: eso es que se queda dentro de ti y tú vives con una creencia. Y, y en, la, en el primer season de Legion, que es bastante, ¿verdad?, confuso y es una cosa bien brutal, eh, tiene que cogerlo con calma. Cuando usted vea esa serie, usted se va a dar cuenta de que hay cosas que están dentro de nosotros que nos manipulan y nos hablan constantemente. Y son nuestras propias creencias que fueron implantadas ahí cuando pequeño. Es como si usted, ¿verdad? Tira semillas un día alrededor de una casa y pasan los años. Y usted no fue a esa casa y no la chequeó, no la vio. Y cuando volvió, esa casa está escondida entre matojos y flores y un montón de cosas. Por más bonito que se vea, usted no está viendo la belleza real de lo que hay ahí adentro. Usted no está viendo la estructura real de lo que hay ahí adentro. Y usted entra y lo que va a ver es oscuridad, y lo que usted, y usted entra y lo que va a ver es mucha confusión, pues usted no va a saber por dónde entrar o salir, porque todo está cubierto de estas cosas. Entonces, si usted quiere ¿verdad? lograr su potencial, usted tiene que entender que usted tiene unas creencias que pueden limitarlo. Y la única cosa que nos limitan son nuestras creencias religiosas, espirituales, psicológicas, mentales, eh, políticas, sociales. Todas estas creencias si no son para ayudarnos a crecer y desarrollarnos, no, no funcionan. No funciona, tiene que desecharlo, no tenga miedo de que la gente le dé de codo, porque el mundo entero crea en algo no significa que están bien. Porque las masas disfruten algo no significa que está bien. Todo el mundo bebe, no todo el mundo se emborracha. Pero gran por ciento de los que se emborrachan tienen accidentes, tienen problemas en su familia y lo hacen por las peores maneras y por las peores circunstancias. Para usted poder cambiar, usted tiene que cuestionar sus creencias. Y esto no se trata solamente del cristianismo y esto no es un ataque al cristianismo, esto es un ataque a una doctrina que está obsoleta, a algo que no está acorde a nuestros tiempos. Si yo quisiera seguir el Kriya Yoga o los Vedas o el hinduismo como lo hicieran los indios y los gurús de la India a principios del siglo pasado, yo no podría estar aquí viviendo. Yo no debería ni estar usando los medios. Sería estúpido y no haría sentido basado en esa creencia y yo me hubiera actualizado al mundo y yo viviría en medio del mundo. Usted es espíritu viviendo la experiencia del cuerpo. Usted tiene que vivir todo esto. Deje de estar pendiente a lo que usted, a, a lo que los, según sus creencias o según lo que usted cree, los demás hacen mal y esté pendiente a lo que usted está haciendo mal. Para que lo cambie y esté pendiente a lo que usted está haciendo bien para que lo repita y para que lo mejore. Si en esta ecuación... El amor no está envuelto. Y el amor puro, no el amor por condiciones o con condiciones. El amor de verdad. El amor de. de, 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 de yo te, tú eres quien tú eres, te dejo ser quien tú eres. Porque tú eres quien tú eres. Y si no me gusta, yo me echo para atrás. Yo no te voy a cambiar. Y el día que te lo cuestionen, tú. Ah, que por qué me estás echando por un lado. Y bueno, porque. Desafortunadamente no, no estoy de acuerdo con tus creencias y me está afectando. Y la otra persona probablemente monte un tantrum, probablemente no. Es parte de un proceso evolutivo. Y está bien perder amistades, está bien perder trabajo, está bien perder su casa, está bien perder familia, está bien. Pero no se me pierde usted, porque usted es muy importante. Eso, eso es lo que hace a un ser humano. Que usted esté claro y no se pierda. Ah, que yo no sé, yo no sé si yo puedo estar claro, yo no sé cómo es estar claro, bla bla bla, bla. Es que si usted no lo sabe, usted, usted no, no juegue para ganar, juegue para aprender. Pues si usted juega para ganar, va a perder mucho. Y si usted no entiende que perder también es ganar, se va a frustrar. Porque en sus creencias, cuando usted juega o compite, es para ganar. Eso es así, gente. En la vida, ya nosotros venir aquí y vivir aquí, ya estamos ganando. Por más difícil que nos las veamos, ya estamos ganando. Se nos mora un familiar que amamos, estamos ganando. Perdimos la casa, estamos ganando. Yo conozco mucha gente que son cristianos o están en una religión metida y te la quieren meter por ojo, boca y nariz, pero no confían en su religión y en sus creencias. No confían en que Dios se manifieste a través de ellos. No confían en que la voluntad de Dios se haga y tienen que estar metiendo la cuchara todo el tiempo. Es como la persona que no confía en que el bizcocho tiene que estar en el horno 35 minutos a 375 grados y abren el horno cada 10 minutos, cada 10 fucking minutos, no cada 20, no a los 30 para chequear, no, no, cada 10 minutos. Cada cinco y el cabrón bizcocho no sube porque la temperatura no se mantiene. Entonces la persona no confía en el trabajo del horno, no confía en la mezcla que acaba de hacer para el bizcocho. Es como si yo, como actor, subo un escenario y en medio de la pieza digo, denme un break que voy a cambiar las luces y voy a cambiar el audio para la próxima escena. No, cabrón ocúpate de lo que te toca en el escenario. El de luces, que se ocupe del de luces. El de el audio, que se ocupe del audio. El de la tramoya, que se ocupe de, la, de lo que se está ocupando. Y tú te ocupas de lo tuyo, que es estar en el escenario y representar. Pero, como nosotros vivimos en una cultura del chisme, y lo que nos gusta es el chisme, y lo que nos gusta es humillar a los demás. Y, y como nuestra vida es una mierda señalamos al otro y no validamos al otro porque no estamos haciendo un carajo con nuestras vidas yo me pregunto ahora mismo que usted hace con, con su vida y usted me dice eh, aquí, eh, la cosa está jodida porque usted quiere o también está esperando que venga el, 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 el Dios de ustedes y baja y le dé todo en las manos yo me cuestiono mucho cuando me regalan las cosas pues si a mí me regalan algo, a veces yo pienso que o me quieren o, o me quieren sacar algo más tarde, o me quieren dejar en deuda. O con qué viene cargado eso. A mí me gusta trabajar. A mí me gusta hacer lo mío. Y yo me siento bien contento con, mi, con mis creencias ahora mismo. Yo no me siento limitado. Ni emocional ni espiritualmente. Me siento limitado en otros medios, en otros ámbitos, por muchas razones que no voy a discutir ahora. Pero yo me siento bien como persona. Pero es porque no tengo, o estoy, no es que no tengo, tengo, tengo muchas. Pero mientras las voy identificando, voy sacando dentro de este sistema de creencias y valores qué cosas no me están ayudando a crecer y desarrollarme. Estoy aprendiendo a decir que no y a ser más honesto. Y estoy aprendiendo también a decir que sí para disfrutarme las cosas. ¿Ya está? La pregunta que yo le hago a usted. Cuán miserable es usted dentro de sus creencias que tiene que obligar a los demás a creerlas también, o tiene que condenar a los demás por no seguirlas. Porque si usted está bien en sus creencias, usted no tiene que estrujárselas a nadie en la cara. Al contrario, usted lo vive y sus creencias se manifiestan a través de sus acciones.